El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 295 votos a favor, 179 en contra y 0 abstenciones, el dictamen, sin cambios, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, con la que se estima obtener 5.814.291,7 millones de pesos, un crecimiento puntual del Producto Interno Bruto, PIB, de 2,0%, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y una plataforma de producción de crudo de 1.847.000 barriles diarios con un precio de $55 por barril. La propuesta enviada por el Ejecutivo no contempla nuevas contribuciones, ni aumentos en las vigentes, y se alinea con su catálogo de ingresos. Para elaborar el dictamen, la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideró el marco macroeconómico planteado en los criterios generales de política económica, así como el análisis de las estimaciones de ingresos previstos en el Paquete Económico 2019, presentado por el Ejecutivo el 15 de diciembre de 2018. El documento señala que, del total de ingresos, 3.287.605,4 millones de pesos MDP corresponden a impuestos, 343.133,4 MDP, a cuotas y aportaciones de seguridad social, 38,3 millones a contribuciones de mejoras, 46.273,6 MDP a derechos, 6.778,1 MDP a productos y 67.228,8 millones de pesos a aprovechamientos. Además, 1.2.697,5 millones de pesos a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, 520.665,2 MDP a transferencias y asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, y 539.871,4 millones de pesos a ingresos derivados de financiamiento. Se estima una recaudación federal participable por 3.264.822,4 MDP. Se autoriza un endeudamiento neto interno para el Ejecutivo Federal, hasta por 490.000 millones de pesos, y su endeudamiento neto externo, por 5.400 millones de dólares, que incluye la contratación de financiamientos con organismos internacionales. Propone también que Petróleos Mexicanos Pemex pueda contratar hasta 4.350 millones de pesos de deuda interna, y hasta 5.422,5 millones de dólares de endeudamiento externo. En el caso de la CFE, esos montos son de hasta 9.750 millones de pesos y de 497,5 millones de dólares, respectivamente. Para la Ciudad de México, autoriza la contratación y ejercicio de deuda hasta por 5.500 millones de pesos para financiar obras contempladas en su presupuesto de egresos local para 2019. Asimismo, no establece un dividendo estatal a las empresas productivas del Estado o sus empresas subsidiarias. Excluye de la meta de balance presupuestario un monto de inversión hasta de 2,0% del PIB. Esa cantidad se integrará con la inversión de Pemex, CFE y Gobierno Federal. Les da un tratamiento similar a dichas empresas sin arriesgar niveles de financiamiento del gasto público, ante las decisiones de inversión de esas empresas.